Nos vamos para el barrio Monte Blanco, localidad de Usme, y es que una joven de 16 años de edad el pasado viernes fue golpeada por varias personas cuando salía desde su colegio. Según lo que manifiesta la mamá de esta niña, es que aparentemente estas personas se equivocaron de persona y allí la golpearon. Dice ella que iban era a agredir a otra estudiante. Luego huyeron del lugar y en este momento esta niña se encuentra hospitalizada. Su familia está pidiendo justicia. Mi hija salió al mediodía del colegio de estudiar y cinco personas mayores de edad la encerraron, le dieron una fuerte golpiza en todo el cuerpo hasta dejarla inconsciente. Este es el relato de una madre que denuncia que su hija fue golpeada en el barrio Monte Blanco de la localidad de Usme por desconocidos. Asegura que los agresores la confundieron, puesto que iban a golpear a otra estudiante con la que habían tenido un problema. Ellos dicen que defendiendo a una sobrina, que porque se la habían montado en el colegio a la sobrina, entonces que la sobrina no estaba sola y el problema era con otra niña, no con mi hija, y pues a mi hija fue la que recibió toda la golpiza. La menor recibió ayuda de algunos vecinos y luego fue trasladada en una ambulancia a un hospital en donde se encuentra internada con algunos golpes en su cuerpo y en su cabeza. Los médicos me dijeron que tenía demasiados hematomas en todo su cuerpo, en la carita, en la cabeza, y pues está recuperando porque la verdad mentalmente, psicológicamente está muy mal por debido a todo eso. Esta madre de familia espera que las autoridades les ayuden a que los sujetos que golpearon a su hija paguen por los daños causados. Pues pido que por favor hagan algo porque la verdad, como vuelvo y digo, hoy fue mi hija, mañana puede ser el de otros papitos y pues la verdad eso no puede quedar impune. Finalmente la denunciante manifestó que no hubo un buen manejo ante la situación a las afueras del colegio en donde estudia la joven. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.